Lunes 28 de septiembre con buenas noticias. Muy buenos días. Seguramente el año de 1994 quedó marcado en la historia de la política mexicana. Un 28 de septiembre, el político priista guerrerense José Francisco Ruiz Macié muere tras recibir impactos de bala, uno de ellos en el cuello, realizado por el tamaulipeco Daniel Aguilar Treviño, quien fue detenido en el momento de hacerlo. Y con esto comenzamos con la información. Hoy el estado de Querétaro amanece en semáforo amarillo en el tema de COVID-19. Esta nueva etapa se lleva a cabo atendiendo los porcentajes definidos por el Comité Técnico de Salud. La recomendación no es bajar la guardia y fortalecer las medidas de prevención como el uso del cubrebocas y lavado de manos 20 segundos. En sesión solemne de la legislatura del estado, Francisco Domínguez entregó su quinto informe de gobierno. Reconoció que ha sido un año extremadamente doloroso y difícil, de sufrimiento de enfermedad, de luto y de limitaciones económicas para las familias y las empresas. México es invencible cuando está unido. Hoy tenemos una causa común: darle una nueva vida a la República. Y en los deportes este lunes, noche soñada para el Chucky Lozano, de realizar un doblete en el triunfo del Napoli sobre el Génova por 6-0. Y en la NFL, el equipo de Dallas se pone 2-1 al perder con Seattle por 38-31. Y en el Guardianes 2020, noche de sorpresas en el Estadio Azteca, América y Cruz Azul empatan a 0. Además, la lesión de Memo Ochoa pone en duda al equipo para la próxima semana. Y Libertadores de Querétaro gana los dos de la serie contra el equipo de Aguascalientes. Aquí en Querétaro, Luis Nava, presidente municipal, entregó 4 unidades para el apoyo de la Coordinación Municipal de Protección Civil y 6 reconocimientos a elementos con más de 10 años de experiencia, con lo que agradeció el conocimiento y compromiso que en general han brindado a la ciudadanía durante la contingencia ocasionada por COVID-19. Hoy es el Día Mundial de la Rabia y recuerden vacunar a sus mascotas. Por Querétaro, regresar depende de todos. Soy José Luis Aguilera y esto es querétarotv.com. Hasta mañana.